La mayor parte de las aproximaciones teóricas contemporáneas en torno a la naturaleza de la experiencia estética y al fenómeno del arte partirán del desconocimiento de un hecho crucial, cuya distinción gnoseológica ha de ser un criterio radical donde exhibir el enfrentamiento de la mayor parte de las sistematizaciones que el siglo XX ha puesto en ejercicio. Nos referimos a la mencionada dualidad conjugada de conceptos, lo artístico, lo estético, en paralelo, no coincidente, con los conceptos de producción, recepción y artefacto obra. La no observancia de esta dualidad fundamental, sin la cual es imposible abordar teóricamente las cuestiones estéticas, ha supuesto un desvarío de las diferentes metodologías de aproximación, que se ha hecho patente en forma de reduccionismo teórico y que, en la mayor parte de las ocasiones, ha incurrido en el error de explicar en exceso, como una estrategia de análisis que prueba demasiado. Quod nimis probat nihil probat. La inadvertencia de la disociación fenomenológica objeto-obra, tal como la expusimos en el inicio de nuestro ensayo, entraña el olvido de la conjugación entre el momento artístico, que corresponde a la apariencia, y el momento estético, que corresponde a la aparición. Tal abandono conllevará la proliferación de múltiples metodologías, procedimientos formales que terminarán por dar cuenta del fenómeno en términos reductivos. La teoría estética contemporánea adolecerá de esta confusión, alimentando una disciplina académica saturada ya de por sí, cuya especialización y compartimentación crecerá proporcionalmente a la divergencia en sus presupuestos teóricos. El resultado será una disolución sobre los fundamentos de diferentes propuestas inconexas, ajenas al problema original y primitivo.